¿Qué? Tres banditas. Bienvenidos a este su programa Escupir en el Tiempo. Me ven aquí junto al cojito y dicen, ah, la chingada, ¿será la hora feliz? No, porque estamos cambiados de lugar aquí, ya para que la gente no vaya a pensar que este es otro. Luego por eso se dieron cuenta. Que aquí se van a reír, no. Y porque están Ana Julia y Tato Alexander con nosotros. Ana Julia, que es la primera vez que viene, Ana Julia. Un aplauso a Ana Julia, que es su primera vez. Escupir en el Tiempo. Es su primera vez, como hace 5 años, decía. Sí. Exactamente. ¿Llevas 5 años de lesbiana? A los 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, no, 6 años. 6 años. Es un sexenio, ¿eh? Sí, ya lleva. Ya o sea, desde Peña Nieto. A ver tu informe de gobierno. O solamente has cogido a mujeres con dos presidentes. Con Peña Nieto, ¿sí? Y con Andrés Manuel Merada. Correcta. Oye, pues... Felicidades, no, ¿o qué no se dice? ¿No fuiste virgen hasta los 27 o sí? No, hasta los 19, lamentablemente. Yo hubiera querido permanecer hasta los 27, la verdad. O sea, sí te aventaste con un cabrón. Sí. Y dijiste... Con un par, la verdad. Sí, con algunos, sí. ¡Ah, chinga! O sea, con uno fue suficiente. Pues es que yo pensé que era lo correcto, pero después dije, no, igual no está tan chido. Sí. Yo probé el hummus una vez y con esa tuve. ¿Con eso tuviste? No, bueno. ¿A ti te gusta el hummus? Sí, me gusta el hummus. ¿Y las mujeres? También. Y la riata. Ese porque también ella lo definió hasta No, después. No, Ana Julia, muchísimas, muchísimas gracias por invitarme. Por venir a este programa tan incluyente. Hoy. ¿No? Gracias. Bueno, tenemos una representante del la LGBT B4K. Tenemos al Cojito. Que soy representante de... la comunidad indígena. Del Moreno Power. De Tlachaloya. Iba a decir con una discapacidad, pero como tú quieras. También. ¿A quién representas? Hoy amanecí no binario. Hoy soy decimal. Yo también soy no decimal. Binario. ¿Sí? ¿También es binario? Hoy soy hexadecimal. Sí, no, yo estoy hablando en que con qué base hago mis cálculos. No, soy no binario. Sí, yo soy dodecaedro. Soy nominario. Soy novenario. Sí, novenario. Bueno, espero no haber ofendido. Soy novenario. Espero no haber ofendido a nadie. Más bien, gracias por invitarme. Okay. Y Tatita, que repites. ¿Repites? No repites. Vas a repetir la siguiente, como que tengo la. Sí. La visión. La visión de que próximamente. The future. The future, así como que tengo la idea de que vas a repetir. La visión de que voy a repetir. Sí. Yo creo que sí. No, hacía mucho que no venía esta Tita, bienvenida de vuelta. Sí, la gente te extrañaba, gracias. Decía, ¿dónde está Tata? ¿Dónde está Tato? Y Tato. Hace Tato que no viene. Hace Tato que no viene. Y ese claro nivel de chistes es lo que se viene manejando en la noche. Bueno, ya me siento más tranquila. Es que no es la hora feliz. Si un día los cuentachistes quieren hacer un video sobre lo malo que son los estandoperos, clip van a meter. Hace estos 2 segundos. No, en serio, esa es la nueva comedia. Yo, hace tanto que no viene. Ok, pero hoy estamos contentos, estamos muy relajados porque vamos a hacer un análisis de una película que no mamen, ya tiene 20 años, cabrón. ¿Qué? No mames. ¿Cómo que tiene 20 años? Que tiene 20 años, no seas mamón, güey. 20 años, güey. Sí, señor. 20 años, hasta podría andar con esta película. Preséntala, Rory. ¿Qué onda, amigos? ¿Qué creen? Hoy se va a hablar de Shrek. Así es, amigos. Shrek. Shrek es una película estadounidense del 2001. Es dirigida por Andrew Adamson y Vicky Jenson. Y es producida por DreamWorks. Tiene una duración de 87 minutos. Neta, esta plática está muy divertida. Así es. Hoy, nuestra primer película animada en Escupir el Tiempo. Nunca antes habíamos hablado de una película animada. En esa Wii bueno, hablamos de Soul, en esa Wii Wii. Oye, pero hasta te pusiste de verde para parecer Shrek. O sea, ese es compromiso. Ah, yo también soy verde. Sí. Es compromiso. Y tú pareces el lodo en el que me baño. El compromiso. Eso es como... Nadie puede hacer el chiste de Fiona y Ana Julia, ¿eh? Nadie. Por favor. No se vale hacer memes, ¿eh? Nadie los memes al respecto, ¿eh? Nadie. Bueno, así es.
No, yo tenía muchas ganas, porque la gente me dice, ¿y nunca vas a hablar de una infantil, de una de animación? Obviamente también, o sea, también entran dentro de... Escupir. Escupir en el tiempo, son películas que ya son clásicos, que son necesarias de revisitar, y creo que Shrek era una gran excusa también para empezar con este tipo de películas. Yo te agradezco porque no sé nada de las otras películas de gente grande, y entonces yo solo he visto películas de caricaturas, y esta sí me la he visto varias veces, ¿eh? Varias veces. Eso, justamente por eso lo hice. Team Inculto porque... Team... ¡Ay, Team Inculto! ¡Sí! Team Cero Mamador. De hecho, es verde y negro. Sí, es verde. ¡Cámara! Amigos, si nunca has visto películas interesantes en tu vida, viste de negro. Aquí hay como tres culeros que están vestidos de negro. Todos están vestidos de negro. Rory, sí, el Zahid. No, sí. Ah, mira, el Chucho, sí, Chucho se ha visto. Se ha visto, se ha visto. Hasta trae una playera de... De una película que no he visto. Mira, de Deadpool diciendo corte. Corte. Director. Bueno. ¿Deadpool no la has visto? Sí, sí, claro, claro. No, sí, Coco ha visto todas las de superhéroes. Todas las de Marvel. Sí. Todas las que le dice el mainstream que vea, porque seguro no has visto sí, Darkman. Es raro un estando, pero que no haya visto todas las de Marvel. Yo nunca he visto todas las de Marvel. ¡Qué original! Estoy fallando en todo, amigos. No. ¿Has visto todas las de Marvel? ¿Has visto algunas, no? Sí, algunas, pero no son mucho de superhéroes. Pues he visto Deadpool, he visto Ant-Man, he visto... bueno, ¿pero has visto las de los Avengers? ¿Hay alguna superheroína lesbiana? Sí. ¿Quién? Bueno, esta Capitana Marvel se ve, o trae por lo menos, va la estética Loki, con una... Loki es bisexual, Pero o sea, por muy bisexual no es lesbiana, ¿no? No, bueno, hay diversidad, a lo que me refiero es que hay diversidad. Sí, hay diversidad. El Loki ya dijo que le entra todo, ¿eh? Sí. ¿Sí? El Loki ya dijo. Y Loki mujer, porque hay Loki mujer. Ah, el Loki es loca, mujer. ¿No? Está loca. Este clip también entra. No mames, de aquí para abajo. O sea, de aquí puedes sacar. Regresen. El de los Guardianes de la Galaxia, el que es este hombre súper mamado, yo siempre he pensado que es gay, porque es como que porque se enamora rosa, de ¿no? Thor. ¿Eh? Porque es rosa. No. Se enamora. Que a Thor y dice qué hombre tan bello. Este, bueno, pero Drax yo también y soy lesbiana. El Drax, sí. Sí. Bueno, whatever. Vamos a hablar de Shrek, una película que en su momento, la verdad. Voy a decir, bueno, otra vez voy a demostrar que ya soy el viejo de la mesa porque yo llegué a esta película en el cine. Ninguno de ustedes la vio. Sí, yo también. Claro. ¿Cuántos años tenías? 12. ¿Y tú? 13. No manches. Yo en pirata. Yo iba en la secundaria, sí. No por la edad. ¿No? Sí, yo. No por la edad. O sea, técnicamente la vi de cine. Sí. Me sentí como si la gente pasaba así frente a mi pasaba, tele, no sé cómo les dieron. Yo me sentía como en el cine, todo, güey, gente caminando, sí. Pidiendo perdón. No me hizo palomitas mi mamá, pero un huevito revuelto mientras baila, ¿eh? Pero comimos pollo rostizado, que sí. También es lo que metemos charalitos, al cine cuando ¿no? vamos. Sí. Charalitos. Charalitos. Sopa de papa y unos charales. No, es que... un detalle es que en ese entonces recuerdo bien que apenas iba a empezar el DVD... Y existía el VCD, ¿te acuerdas VCD? Del VCD? Y los boletos del cine eran duros, sí. Era un cartoncito duro, bonito, así, uh-huh. Así, un boleto. Uno de o sea, veras, sí, uno que de todavía veras. No era apenas la tierra como lo está. El de ahorita. De grabar. No, pero si el Cinemex. Era un cartoncito así como una tarjeta de presentación, era una tarjetita sí. Así. Pero no era tan duro. Era duro. Era papel. Pero no era un ticket así de los sí, que no, las palomitas ahí. De caja de ¿saben que yo tengo una colección como de, puede ser que 300 boletos? De porque cine. Siempre que iba a la película, lo guardaba y por ahí debe tener, espero que no se haya borrado la pues tita. Pues vas a ver que era durito. Sí. O sea, era... Bueno, pero eso que tiene que ver con la peli. Nada más decíamos que... Ah, no. Pues no, es pues... que para que dibujemos nuestra realidad, lo que era el 2001. Lo que era México. A ver, ¿qué era el 2001? Esto, o sea, lo que es muy interesante también es que la peli salió antes del atentado a las Torres Gemelas. Ah. Y por lo cual yo vi mucho antifascismo en la peli, lo cual se me hace interesante. Dije, qué cagado los gringos. O sea, ahorita que la retomé, dije, qué cagado que están... O sea, es una película muy antifascista. Sí, claro, la fascista, ¿no? Claro, la parte en la que Burro dice, el camino voy. No, es ahí, o sea, ¿no? Ahí está el antifascismo. Hay un régimen fascista de un hombre que dice, quiero perfección. En mi reino. Eso es el fascismo. Ah,
Lord Farquaad, pues, y ridiculizan al líder. Farxismo, es farxismo. Sí, farxismo, que es de Farquaad. Y lo hacen ridículamente enano y que regularmente es un güey así. Es como todos estos güeyes. Pito chicos. Como el fascismo, que ahorita Donald Trump es eso, ¿no? Uh-huh. Pero por eso pienso, o sea, que Estados Unidos tuvo un shift en sus valores a partir del 9-11. ¿Me explico? Okay. O sea, el 9-11 los hizo un poquito más fascistas. ¿Por qué? Porque los hicieron menos inclusivos. Uh-huh. Y aquí esta película se trata de ser inclusivo y de la diversidad, ¿no? Y de cómo la diversidad hace una mejor sociedad, un pueblo más divertido, un pueblo más culto, más diverso, más, ¿no?, más colorido, bla, bla, bla. En cambio, o sea, mientras el fascista, que es el Lord Farquaad, que es un güey chaparrito, ¿no?, quiere su pueblo perfecto, bla, bla, bla. Aún así no hay ningún personaje negro en la película. También, pero hay ogros. Pero todos son... Pero hay personajes de fairy tales que son como la representación de lo que es diverso. Uh-huh. En vez de estas personas perfectas, que es como el blanco, heterosexual, normativo, bla, 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 ¿no? Y creo que esta peli habla de lo que se estaba gestando en este momento. Incluso creo que también siembra las semillas de lo que es el feminismo a la tercera ola. Con... Hombre, es que ya me siento yo. Que vi algo que no... ¿Sabes cuál vi yo, güey? ¿Cómo ves? Pero sabes, yo que... Sí, fue Shrek, ¿no? Sí. ¿Cuál era la que misma? Teníamos que ver, güey, ya ni me acuerdo. Pero, ¿sí era la uno? A ver, confiona, confiona. A lo mejor en la 4. Confiona. Confío, o sea, con que la... Es que confiaba demasiado. Confiona, dicha vieja, confiona. Confiona. La princesa Fiona. A ver, déjenla de Disney. Y decía, a ver, eres hermosa como eres y sos una mujer gordita, lo que quieras, ¿no? O sea, es como, eso es el feminismo de la tercera ola, de aceptar la diversidad y aceptar a las mujeres que rompen los cánones de belleza viejos. El feminismo de la tercera ola es el feminismo que estamos viendo ahorita. Ese es el feminismo. Ok, tercera ola. Tercera, hay tres olas. Cuarta transformación, tercera ola de feminismo. Ya me tengo que aprender muchas cuando cosas. Cuando sumas la cuarta transformación con la tercera ola del feminismo. No, pues se ahoga alguien. Sale Santo Domingo 7. Okay. Sí. Pero bueno, entonces yo creo que hubo como un retroceso en el tema que estamos viviendo ahorita con los gringos durante 10 años porque sucedió el 9-11. O sea, el tema de la diversidad y de las razas y, ¿sabes? Y de aceptación de otras... Aceptación de otras razas y diversidad. Razas y exacto. Ok. Pues yo creo... Pero se estaba gestando ya, o sea, tú lo ves en esta peli, que salió en 2001. Yo te voy a decir una cosa. Creo que Hollywood siempre ha intentado ser incluyente. Te voy a decir por qué, que a lo mejor es un poco paradójico. Pero Hollywood está dominado por la comunidad judía. Entonces, los mismos judíos se han sentido relegados y de alguna manera intentan darle la bienvenida a otros grupos marginados. Cuando ellos ya no se sintieron tan marginados, de repente dijeron, ah, bueno, pues cámara, ahora vénganse ustedes para acá. Pero los mismos judíos segregan mucho, ¿no? Sí, o sea, sí. Sí. Hay que decirlo. But don't say that. Hay que decirlo. No. Hay que decirlo. No. A ver, pinches judíos, güey. A ver, no estoy diciendo que los pues quemen en hornos. Que tú también, pero... en determinado momento te espanta el diferente. O sea, si de repente entra un güey con la jeta tatuada y te dice, oye, préstame tantito tu cartera. Palo que estoy haciendo, sí, güey, sí. Sí sentiría un poco extraño, tienes razón. Sí sería o como sea, un poquito... todos. Pero algo que me mamó, por ejemplo, de cómo lo plantea Shrek, es que desde el principio dice, a ver, aquí no es Disney, ¿eh? Aquí nos vamos a burlar de todos y ves a Gepetto vendiendo a Pinocho. O sea, desde ahí para abajo, dicen, a ver, aquí... Vamos la, a burlarnos. La mamá osa se muere también, la matan ahí. Y la tienen ahí de tapete, ¿no? Es el mensaje. Es algo que yo quería también empezar a hablar. En los 90 se dio mucho el cine de referencias, pero esto se hizo mucho como en un cine underground o con autores ya muy consagrados. Por ejemplo, creo que de los precursores de cine de referencias es Woody Allen, donde de repente te hablaba de cine, de política, de... filósofos, todo dentro de la película. Y después en los 90 se empieza incluso a trabajar un cine donde
por ejemplo, Tarantino hablaba, sus personajes hablaban de personajes de otras películas suyas. Uh-huh. Creo que Shrek sí fue uno de los ejemplos culminantes en donde la revolvedera, que muchos dirán que es posmodernidad, la referencia a la cultura pop. La referencia a toda esta cultura pop se hizo muy, muy importante. Sí. Y lo hicieron desde el lugar donde no podían recibir demandas, hablando de historias que tienen muchísimos años y de los cuales ya no pueden hablar. Entonces entra Pinocho, entran los ositos, entran los ratones ciegos. Los ratoncitos ciegos. Y eso fue una de las cosas que nos encantó. A lo mejor ahorita ya no nos sorprende tanto en esta segunda vista, porque ya prácticamente todas las películas hollywoodenses hacen esto. Ya es un cine de referencias tremendo. De hecho, ya hablamos del universo Marvel, cabrón, imagínate. O sea, ya ni siquiera es una referencia a otra película, sino que de repente te tienes que saber este universo. Papito. Confirmado. Ajá, sí, confirmado si no, el... Y ahorita ya tenemos, por ejemplo, estas películas de Pixels, donde ya meten a todos los videojuegos. Sí, que sale Pac-Man y ajá. Incluso la de Ready Player One, que también sale. Hay otra. Chingo de cameos. Bueno, en Lego, de repente vemos a Batman, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, Shrek fue de los primeros que lo hizo a un nivel mainstream bastante, bastante importante. Y a nosotros, yo me acuerdo que de chavo decía, ¿qué pedo? ¿Qué locura? O sea, Pinocho es un personaje ni siquiera secundario, sino solamente hace... Un beat. Es un cameíto. Este tipo de cosas, pues nos maravilló. Bueno, de Shrek. Pero Blancanieves y Cenicienta... Sí se vuelve como de los chidos. Ni siquiera son beats, nomás No, a la muerta me la bajan de la mesa y ya. Y ya, bye. Sí, había... Y recuerden también que es de los primeros productos de DreamWorks. Sí, que era el único chido. No. Algunos, pero... No, Madagascar. Sí, no, pero aparte, o sea... Y Megamente es DreamWorks, ¿no? Sí, creo que sí. Pero no piensen nada más en las Megamente. En las de animación. O sea, DreamWorks también hacía película... ¿Qué? Bueno, sigue siendo ¿cómo que no vas a hacer animación? Y, si no me equivoco, DreamWorks era esta empresa que inauguraron Spielberg, Lucas, igual... Hubiera checado esto antes, ¿verdad? Sí, bueno. Bueno, ustedes también lo pueden checar en Google. Pero sí es la más icónica de todas las que tienen Madagascar y Kung Fu Panda y así. Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg y David Giffen. Uh-huh. Antes, cuando ustedes ven películas de los 80s, era esta de Giffen. Creo que Ghost era Giffen. Y se lanzaron a hacer películas. Y una de las maneras de decir Disney... huevos es utilizando sus personajes que en realidad no eran de él. Y creo que fue marketeada así, como una parodia a las películas de Disney, cuando en realidad es otra película de cuento de hadas. Sí, pero al final es un cuento de hadas que es un cuento de hadas. Sí. Pero va más allá de la parodia, lo cual también se agradece muchísimo. Exacto. Pero ¿no? Fue marketeada como una parodia. O sea, yo me acuerdo cuando a esa edad decía, ay, es una parodia de la... O sea, porque así la marketearon. Uh-huh. Uh-huh. Sí, pero no, parodia es no es otra tonta película de miedo. Exacto. Unas así. Exacto. Es y en realidad que pues, son no pura es. Mamada. Esta sí es una que no construye nada y no avanza hacia nada y está... Chulada. Ah, sí, cierto. Chulada. Chulada. No, que aparte sucedió algo, pues es que en México la tropicalizaron y, o sea, además del doblaje, hay cosas que no, por ejemplo, los ratones ciegos, yo no conozco ninguna historia de ratones ciegos, uh-huh. Pero los tuve que incluir en el mundo de las hadas porque así funciona y allá. Y entonces, pues creo que por eso se volvió tan famosa y tan importante y tan icónica en México. O sea, hay gente que... Hay memes, hay cuentas de memes que se tratan solamente de Shrek. Hay fiestas temáticas de Shrek, pero porque en México nos volvimos locos con la tropicalización. Y porque el doblaje que hizo Derbez con el burro es comedia mexicana por donde lo quiera. Al principio, yo me acuerdo que a mi papá le caía gordo Derbez por haber hecho eso. Ya. Dice, ¡ay! ¡Qué gordo! Los que le cambian el doblaje y que ya... O sea, yo creo que eso, si yo la viera ahorita, diría, esto se me hace muy cuestionable, güey. O sea, porque hasta le mete el pregúntame. Sí, claro. O sea, se me hace muy cuestionable en muchos sentidos. Muchas referencias en la primera. Horrible. Sí, le mete ahí también, pregúntame, y todo. O sea, sí le mete... Le mete derbeza. Caballo, que mal le trote, sí. Caballo, que mal le trote, no. Cuaco. Sí, no, y le mete, o sea, pura, o sea, como... pues sí, comedia de Cantinflas, así. Oye, ¿oíste
Y así, pues habla mal el mexicano, Yo con respecto a ese tema, yo les quiero decir que ayer que la volví a ver... Doblada, obviamente. Justo dije... Porque te gusta más... No me estás albureando. No, o sea, justo cuando la iba a ver con Steph, le dije, no, cuando la vi en el cine la vi doblada por Eugenio Derbez, ahora sí la tengo que ver en su idioma original, con Mac Myers, Eddie Murphy, John Lito, Cameron Díaz, y tengo que aceptar. Da más risa que la... No pude. O sea, no lo intenté. En este momento dije, no, sí la quiero ver con... Dobladita, acá con mi derbecito. Yo también lo he intentado, pero la pones y... Nah, y no, es que te estás perdiendo de toda la magia. Que intenté, o sea que dije, no, a la verga. O sea, no voy a ver tan ¿qué mamado. ¿Qué me estoy haciendo? Sí, la voy a ver con derbecito. Ay, felicidades, amigo, te estás regresando del camino de la mamaduría. No, pero... Ahorita Woody Allen está así de, no mames, que ese es mi fan. Sí, pero, no, Pero no estoy de acuerdo, o sea, porque a lo mejor algo nos perdemos de... O sea, no sé qué hizo Eddie Murphy con el burro. A lo mejor también hay muchos chistes locales. Sí. Es que es eso, probablemente haya muchos chistes locales. Sé que Mike Myers es un acento escocés, o sea, como que... No sé. Cameron Díaz, bueno, es muy simpática. Te entró una chela mágica, mira. Una chela por... Mira, está mi hermana, ya llegó. Hola, su hermana. Les podemos enseñar a mi hermana. Hola, hermana de Toto. ¿Ya viste Shrek? Me encanta. ¿Puedes pasar a comentar algo? Sí. La tanto ya. Está bien, ¿no? Si no fuera tu séptima chela, me sacaría. Sí. De hecho, sería raro que no estuviera. Pasar, mi hermana. Te quiero como una hermana. Soy tu hermana. Miren, DreamWorks en animación debutó con Ants, cosa bastante importante porque es una película muy adulta y que aparte el protagonista, ahí sí jamás la veré doblada, porque el protagonista es Woody Allen. O sea, es la voz de Woody Allen como el protagonista. El Príncipe de Egipto, que nunca vi. ¿Alguien la vio? Sí. Chicken Run, que era... Pollitos en Fuga, no mames. Está muy buena. Y El Camino al Dorado. Por eso te digo, Shrek es la única que entonces, va a pasar a la historia, güey. O sea, no, Camino hacia el Dorado, no, es Camino hacia el Dorado, sí. Ah, es buena. Y Spirit, o sea, y todas esas que también que siempre le hizo frente. Sí, Spirit y Kung Fu Panda. Y la doceava. Kung Fu Panda, y, no, sí. Sí, tiene muchas. Wallace y Gromit, El Curso del Conejo. No manches. B-Movie, Kung Fu Panda. A ver, ¿me puedes decir que alguna de esas es mejor que Shrek? No, bueno, no. ¿Cuál? ¿Alguna de esas es mejor que Shrek? Te voy a decir cuál me gusta más que Shrek. ¿Cuál? ¿Cómo entrenar a tu dragón? No. A mí me gusta un chingo cómo entrenar a tu dragón. Sí, es muy linda, pero... Sí, pero... A mí me gusta mucho cómo entrenar a tu dragón. Monstruos contra Aliens también es muy buena. Megamente, Kung Fu Panda, El Gato con Botas. Pero tiene razón, El Gato con Botas es el legado de Shrek. Los Pingüinos de Madagascar. A The Boss Baby. Exacto. Shrek es patrimonio de la humanidad. Es que sí marcó época, o sea, sí cambió, hizo muchos cambios. Fue como de los primeros antihéroes infantiles que veíamos. Fue esta como parodia entre comillas de Disney. Del mainstream de las cosas de princesas. O sea, ese inicio de Shrek es icónico y nada lo puede igualar. O sea, la primera película. O sea, está viendo una cosa de cuento de hadas, se limpia el trasero con ella. Somebody wants. O sea, güey. Dime qué recuerdas así de Madagascar. Ah, sí, Melman. Bueno, pues estás hablando de las de DreamWorks. Sí. No, ¡Alex el León! Pero justo yo decía, o sea... Perdón, es que sí me la sé. ¿Quiero otro sacrificio? Tú no has visto nada. Tenemos que hablar de soundtrack. ¡No quiero otro sacrificio! Porque creo que es de lo que lo hace tan genial. Ok, a mí Shrek me gusta mucho, me parece bastante divertida, pero no entré en mi top 5 de películas favoritas de animación para niños, ni de pedo. ¡No mames! Yo pondría... Soul, intensamente. Sí, para niños, pero que ya viste a los 40 y pelos. Buscando a Nemo. Anemonema. Utopia. Es que yo ni siquiera la puedo considerar en la misma categoría, porque Shrek es completamente distinta. Sí, Shrek marcó, o sea, gracias a Shrek existen completamente de comedia. No, sí, gracias a Shrek existen. Gracias a Shrek. Tienes un parecido con alguien.
Gracias a Shrek, la gente te puede querer. Sí. Porque aprendieron a querer. ¡Ay, te amo, bebé! ¿Sabes? A la carita. A la antihéroe. Al ogro verde. Ah, no. No mames, güey. Réntate para fiestas infantiles. No, pero sí creo que gracias a Shrek existen esas cosas. Sí, totalmente. O sea, fue pionero. ¿Sí? Pero pues igual gracias a Laura Feliz existe la cotorrisa y no andamos ahí. Y chichis. Sí, chichis para la banda y todo lo demás. Y no andamos diciendo, gracias a Laura Feliz. Entonces, y no sí, güey. Mucho. Bueno, ¿y ya podemos hablar de los Shrexicans? ¿No, no conoces los Shrexican? Es que no, es eso. Es que ¿no es una conoces cultura la cultura Shrexican? O sea, este tipo de buchón gordito que tiene la playera así muy ajustada y así, que son los Shrexicans y que también las Fionas, las Fionas buchonas, ¿no conocen a las Fionas buchonas y así? No, es toda una cultura con de eso los... eso no estoy de acuerdo, pero los... Pero el eso, antifascismo... Sí, el antifascismo me gustó, pero... Pero a ver, a mí Shrek, a mí Shrek me recordó, yo diría, a ver, a mí sí me gusta Shrek, no pensando que es un güey que usa playeras apretadas. Pensando que es como este oso, los osos que les gustan a los hombres gays. Ok. Uh-huh. Esos osos. Hombres me gustan a mí también. Okay. Ajá, como un poquito gorditos, uh-huh. Grandes, protectores. Te conozco un ex que es cero. Sí, cero. Yo varios. Sí, varios, que nada que ver bueno, con sí. Lo que te gusta. Pero, ajá. A ver, no, él sí no, pero... A ver. Bueno, no, estoy hablando de mi sexo, así. Si no estás hablando de mis exes. No, 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 eso es broma. No vinimos a hablar de mis exes. Ah, ella me dijo que estoy pendejo con mis Shrexicans. No, pero para mí Shrek es ese hombre. Es como el güey, como el prototipo del güey. Pues en la 2, cuando se convierte en humano, se convierte en un oso de esos que le gustan a los gays. Sí, exactamente. Es ese güey no, grande, peludo, ajá, uh-huh. Protector, bonachón, así. Buena onda. Bueno, hagamos un análisis de película. Creo. Es un guión perfectamente bien contado. O sea, está tres actos. Está estructurado de manera perfecta. Sí. De manera perfecta. Sí. Que a veces decir eso suena como, ay, sí, es un guión común y todo. No, porque aunque se sepan las reglas, pocas veces puedes ordenar un guión de la manera en que está ordenado. Pero Shrek. Si te fijas, está bastante simple lo que pasa. O sea, no tiene mayor complicación. No tiene mayor complicación. Pero pues también los niños no, como que no esperan que haya conflicto interno. No, lo cual está padre. O sea, pero sí, o sea, güey, hasta La Bella y la Bestia tiene más complicaciones. Mucho más. Mucho más. Sí, pero para empezar, creo que no era, desde el principio DreamWorks supo, no es una película para niños. O sea, sí que le disfrutan los niños, pero que también la vean los papás. De hecho, tiene dos o tres albures que creo que no se los metió Derbez. Tiene ahí... Sí, lo del el castillo es muy grande porque está compensando por otra cosa. Sí. También lo del burro que está con la dragona, pues eso viene de origen. A chingazo. Pues, o sea, solamente un burro puede rifarse con otra especie, ¿no? Con otra una sí, dragona. O sea, ¿tú crees que un burro podría echarse una ballena? Tal vez. Tal vez. Mm-hmm. Mm-hmm. Pero no una hormiga. Mm. Es hormiga. Pero una hormiga. Bueno, me parece que está perfectamente bien estructurada. Los personajes están súper bien planteados. Sí. Dos cosas me atraen mucho. Uno, todavía en el 2001 era el tiempo en que Disney se empecinaba en meterle rolas a las pinches películas. Y no tiene idea cómo odio esa mamada. Ahorita, antes de empezar a grabar, me empezaba a platicar películas de Disney. Yo de verdad me alejaba mucho porque me caga. Uh-huh. Como desde niño me cagaba que empezaran a cantar. ¿Qué? Yo me sé todas las canciones de Disney. Sí, y sé, no, y sé, y conozco mucha gente que se las hay. Hay como 10 buenas, pero fuera de eso. Puta, a mí como me cagaba. Y esto lo que tiene de joya es el soundtrack. O sea, sí. Que no cantan ellos, sino que son canciones. Sí, y que son canciones contemporáneas. Tiene la de Freaks and Geeks, la de. Sí, bueno, está y tienen, traen cabrón. Smash Mouth, que aparte hicieron famosísima la rola de Smash Mouth. O sea, tiene rolas. Rolas cuando se rifan el tiro las princesas en la 3, la de... Led Zeppelin. La de... Sí. O sea, en ese aspecto creo que sí empiezan a hacer ya animación para los no niños, cosa que es muy interesante porque no sé si se dan cuenta en la cultura contemporánea. Rick and Morty. Uno cuando era niño decía, no mames, cuando crezca
ya no me van a gustar estas cosas porque voy a ser como mi papá y voy a usar traje y voy a usar zapatos y me voy a ir al trabajo y me va a gustar José José y ese tipo de cosas. Uno pensaba ese tipo de cosas, pero conforme fuiste creciendo, este capitalismo exacerbado te dijo, no, güey. No. Me voy a seguir gustando. Te voy a seguir, síguelo consumiendo, güey. Y seguimos siendo una generación que sigue comprando juguetes, sí. Sigue comprando películas. O sea, somos la generación más redituable en cuanto, a ver, Marvel lo consumimos nuestra generación. Sí, claro. O sea, somos la más redituable en cuanto a historias de superhéroes y de niños. Por eso Disney compró Marvel. Quiero ver ya un adulto de 35 que tenga una figura de vidrio soplado de la gallina pintadita. Me encantaría ver en el futuro y puede ser que pase. Si no viene una gran guerra, de Paw Patrol. Este tipo de cosas van a seguir pasando. Claro. O sea, va a haber coches que simulan la Paw Patrol. O sea, una combinación entre Toyota y Paw Patrol. O sea, te lo juro, güey. No, porque estamos obsesionados. No mames, ¿tú crees que así en 10 años para los que ya crecieron que veían Paw Patrol, que te compres la Paw Patrol car? A lo mejor en 20. No mames. O sea, unos tenis de Paw Patrol. Sí, ¿no te imaginarías ahorita que estén saliendo? Pues los más de ¿Dónde está Wally? Los tenis de Nickelodeon, sí, de las Tortugas Ninja, de Dragon Ball. O sea, fuimos una generación de pinches niños consentidos siquiera nos... O sea, a diferencia de las quinceañeras que les dan su último juguete, a nosotros nunca nos lo dieron. O sea, cada mes nos dan más juguetes, güey. ¿Sí? Órale, ahí hay más, ahí hay más. Consuman. Disney compró Marvel que hace como 10 años, siento. Sí. ¿No? Es como, güey, ¿qué mayor visión de negocio? Es como, estos niños nunca van a crecer. Sí, claro. Y ahorita los que más consumen Marvel y esas cosas somos las personas de nuestra generación, güey. Aparte son niños sumamente consumistas, o sea, el símbolo de eso son los putos Funkos. Sí. O sea, los pinches Funkos, güey, yo he intentado, te lo juro, he intentado no caer en los pinches Funkos. No puedo, me lleva la verga. No sé qué es. No, ayúdenme, por favor. Ayer vi el Funko de Tyler de del Club de la Pelea. Y dije, no, Roberto, no lo hagas. No pude, güey. Me lo compré, güey. O sea, porque es el Club de la Pelea, güey. Pues es que es, y eso lo saben esos culeros, es lo peor, güey. O sea, hay unos güeyes que dicen, va a haber un gordo, güey. Que no va a poder. Sí, güey, dijeron, güey, no va a poder. Cuando en cuanto veas, uy, yo cabezota, no va a poder, güey. ¿Hay Woody Allen en Funko? Ojalá. O sea, ahorita ya me dio la ansiedad, güey. Sí, güey, de buscar. No mames, no lo tengo. Puede haber un Funko de Woody Allen. No, pero creo que Woody Allen sí se sale de esta generación consumista. Es la que fue niños en los 80. No, porque no, porque justo tú eres parte de la anticultura que también eventualmente se vuelve mainstream. ¿Sabes? O sea, sí hay Funkos de Kiss, hay Funkos de... ¿Qué era en su momento? Son los monitos estos. Pero Woody Allen no se va a volver mainstream. Jamás. No, no por mamador, no porque a mí me gusta lo que es mainstream, sino por cómo tiene estas acusaciones de pedofilia, en automático ya no va a ser mainstream. Ah, ay, pero hay Funkos de Michael Jackson, ¿no? No. ¿No? ¿No? Ah, ¿qué? No hay Funko de Michael Jackson. ¡Consíganlo! ¡Lo pago! ¿Sí? No. O sea, como que sí es muy irónico, ¿no? Hacer juguetes para niños de Michael Jackson. ¡No son para niños! Sí. Sí. Sin embargo, hay Funkos de los niños de Michael Jackson. Sí, sí, sí. Bueno, pero sí, a ver, ¿regresamos a Shrek? Son 200. Oigan, ¿no hay Funkos de Shrek? A ver, ¿Shrek? ¿Sí? ¿Hay Funko de Michael Jackson? Sí, hay Funko de Michael Jackson. ¿Pero no hay Funko de Shrek o sí? No. ¿De Shrek? No sé. Sí, sí hay, ¿verdad? Seguramente. Y Shrek es el rey de los memes también, hay muchos memes. Es que es eso, lo que se convirtió en México es una ola. Hay animaciones de... Que Shrek entra por la ventana y se coge un güey que está acostado en la cama. Sí, y eso, Shrek bailando que, así. ¡Wow! Eso es gracias a los actores de doblaje. Sí. ¿Qué? Eugenio Derbez, a ver, tanto. No, güey, que le metieron esto que te identificas tanto. O sea, que a mí me acuerdo que se me hizo cagadísimo el burro cuando tenía 12 años porque decía cosas así como, yo preparo los tamales. ¿Y en la mañana? Yo preparo los tamales. Sí, o sea, hace cosas que de comedia mexicana, güey, que te identificas. Sí, que tal vez si yo viera por primera vez la película ahorita, diría, ah, pinche hijos mamadores. Sí. Pero a los 13 eso es muy cagado. Pero eso te da risa porque está fuera de contexto. Porque tú sabes que es una película gringa y que de repente alguien le puso al burro a decir, y yo preparo los tamales. Sí. Entonces, eso te da risa justamente
Por el Clash of Context. Exactamente, o sea, no porque sea. No, pero cuando eres niño chiste. No piensas en Clash of Context. Sí, ¿verdad? No, cuando claro eres, que sí. No, ¿sabes? Cuando eres tú siempre niño sabes que las caricaturas vienen de otro pinche no, país. No, es cierto. No, no, tú no sabes. Y que esta mamadita soy, no, así no es significa continuidad. No, no es cierto, tú no sabes. No. Con continuar, dos puntitos sí significa continuar. Continuará. No es cierto. O sea, tú sabes. No por sabes eso. No, claro que no. No, cuando yo era niña, yo siempre. ¿Pensaste que las hacían en México? No, no, no. Pero simplemente eran películas que me llegaban y pues están en ese idioma y listo. Pero sí nunca pensaba, ah, las crearon en otro país. Seguramente sí en otro país están diciendo otras cosas. O sea, yo siempre cosas pensé que Hércules era latinoamericano. Claro, Hércules habla como Ricky Martin. No, sí. Sí. Hércules acá de caribeño, ¿no? Así de. Exactamente. Yo siempre pensé que el jorobado de Notre Dame sí cantaba divino, chingón, porque pues es que no era de Notre Dame. Sí. Sino que era de Acapulco, güey. Sí. Era de Acapulco y. No, pero pues es que de morro ni entiendes. O sea, no, solo exacto, dices no Notre Dame, sí, pues sabes, estar en Tlaxcala, un pedo así que no sí conozco, güey. O sea, como que de y morro. No, güey. A mí lo que sí se me hace cabrón es morro que lo que se me hace cabrón es que no entiendes de época. Exacto. O sea, por ejemplo, todas las princesas las ves con vestido grande y piensas que son de la misma. Contemporáneas. Pero no, nada no, que no ver, güey. O sea, por ejemplo, que son del pasado de las. Pasado. Pasado del pasado. De los caballeros. Pero no sabemos sí, de pasado, qué pasado. Pero por ejemplo, la Cenicienta es evidentemente como del siglo XX, 1910, ponle. O 1900, la Cenicienta. O sea, por los, la ropa que usan, bla, bla, bla. Y Blancanieves es de 1200. O sea, son 700 años de diferencia. Pero, y justo lo chistoso es que en Shrek los ponen como si fueran lo mismo. Porque pues porque este para los niños es igual. Oye, ahora estaba, solo el pasado. Ahorita estaba pensando que si hicieran como un reboot de La Bella y la Bestia, pues las cosas ya hablan solitas, ¿sabes? O sea, como que Alexa parecería que ya estaba. Pues sí. Que ya estaba hecha así de que, no, yo no estoy encantada, yo soy un objeto inteligente. Cámara, sigan con lo suyo. Bueno, a ver, ¿qué opinan de la historia de amor? ¿Qué tan bien contada desde tu punto de vista está la historia de amor? Creo que está ligeramente forzada por. Entiendo que él se enamore, que de repente, o sea, la ve y es una princesa, ta, 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 ta. Pero a que ver, de repente Chides ella no se enamora cuando la ve. No, no, no se enamora porque la porque ve hay hermosa cosas, la está de ver como fuera de su liga, ¿no? Como que sí dice, ay, sí, no, no, o sea, esta es o mi chamba, esto es. Sí, una morra fuera de mi liga, pero sí en cuanto la escuché eructar, el es como. ¡Ah! A mí lo que me gusta es eso, es como que, o sea, como que se enamoran cuando se conocen y cuando pasan tiempo juntos y cuando justo como que comparten su lado puerco asqueroso. Sí. Como, y al final el amor tiene mucho que ver con eso, siento yo. Siento que tiene que ver como cuando la patrona se enamora del chofer, ¿no? Como que acaban cogiendo. No, yo no siento que tiene que ver con eso. Bueno. El encuentro de dos mundos. Yo soy la luna en este momento. Viendo como dos mundos. No, porque yo no siento que estaban en desigual para nada. Siento que, sí, claro que tenían sí, el pues, mismo espíritu. Pues la ella era princesa y él era un ogro que no tenía ni amigos. ¿Viste el TikTok que explica que tal vez no tenía nombre Shrek hasta que le pregunta a Burro, ¿y cómo te llamas? Porque nadie había hablado con él y dijo. Claro. No, nunca he visto ese TikTok, pero. Shrek. ¿Sabes? Como que es la primera vez que se inventó un nombre porque tal vez antes nadie le había dicho por su nombre, solo decía. Sí, de hecho, ¡ah! Hay dos momentos en el que ¿por qué pregunta no dijo Juan si según tú de niño todo pasaba en México? Yo no dije eso, lo dijo. Pero es que no es que pase en México, pasa en un lugar. Dijiste que Notre Dame era un pueblo en Tlaxcala. Ah, bueno, pues es que no sabía. Es que, pues de morro dices, Notre Dame, ¿dónde vergas era Notre Dame? Mi papá no me decía, oh, Notre Dame es en Francia. Dijo, me voy a trabajar. Era como, pues ahí como tú lo fueras aprendiendo. Y nada más o veías. O sea, yo sí sabía que era otro país, pero pues X, si un personaje habla como caribeño, yo no me lo cuestiono. Pues así es el mundo, yo qué chingados. Sí. Sí. Pues sí. Sí. No, ¿tú te lo cuestionaste? Yo sí sabía que pero es que tú ya estás oye, más viejo que ser nosotros. Un genio, dice. No, genio no, pero para mí era claro, o sea, cuando veían esta cosa de las letritas en japonés, no se cuestionaban que no era de México. ¿Que Meteoro no era de aquí? Así como sí, ¿no? No, yo pensé que en Tlaxcala escribían aparte. Esos ¿qué reyes escriben en Tlaxcala? O sea, sí saben que había otros países, ¿no? Sí, cuando sí, eran sí, niños. Sí, 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 de morro. Pero no, como que no lo entiendes tan bien. O sea, yo pensaba que los españoles usaban trajes del Renacimiento. Te juro por Dios. O sea, exacto. Así como años los otros países piensan que aquí sí nos vemos como Speedy González, pues así sí nosotros pensamos de los otros países eso. Sí. Ok, ok. No, ya está bien, está bien. Pero bueno, es lo que dice a Tato, mí la lectura que más me gusta es el conflicto de ella.
que, ¿sí? O sea, este conflicto de que rápido vamos a casar y me tengo que ocultar cada que viene la noche. Pero con él no se tiene que ocultar. Y, o sea, no, lo chido es que tiene secuencias muy bonitas como cuando hacen globos de una víbora y de un sapo. Dices, güey, eso es el amor, güey. Cuando puedes como que incorporar tu lado oscuro o asqueroso o lo que sea con otra persona. Y siento que por eso, pues, le llega a la gente y entiendes. Y por eso creo que siembra las semillas de una nueva ola de lo que entendemos que es el amor. Ella no está ella esperando a que un güey que no conoce la rescate para ser felices para siempre de alguna manera extraña. O sea, por eso creo lo conoce y por eso se enamora. Por eso creo que es una película más trascendente que Madagascar. Porque siembra muchas semillas de lo que ahora es la cultura. Perdón, pero... Pero a ver. ¿No? Pues Backdoor tampoco es así. Estoy de envidioso, pero sí. A mí me gusta mucho el hecho de que ella piensa que es repulsivo para Shrek, y que Shrek piensa que él es repulsivo para ella. Está bonito hablar de la mala autoestima que tenemos todos, güey. O sea, ¿quién no se puede identificar con eso? La de ojos azules, no. Y todos aquí. Y nosotros así. Sí, ¿verdad? Sí, la autoestima, qué feo. Yo sí me identifico. ¿Sí? No, sí. No, sí entiendo que tú de repente relacionas por otros lados. A mí me pasa que de repente cuando... ¿Qué? No, o sea, no. ¿Me deja terminar mi idea? Sí, a ver, bueno, pues va. Cuando uno es feo, ajá. Y tú me vas a decir si no es cierto. Todos decimos. ¿Qué se ríe? Todos. ¿Qué se ríe aquí? Sí, todos. A ver. Siempre busca a las personas bonitas como para que sean sus parejas. No es como de, ah, no mames. Es que si yo soy feo, si yo consigo a la bonita, es como, no mames, qué increíble. Pero cuando ya tienes acceso a las bonitas o a los guapos, que tú siempre lo has tenido porque eres guapa, llega un momento que dices, eso no es lo importante, güey. O sea, como que saltas esa pinche barrera de prejuicios de que la belleza estética es importante, uh-huh, y de repente te centras en lo que justo dices. Shrek se enamora cuando ella erupta, uh-huh, o cuando empiezan a hacer los globos con sapos y... ¿Y qué haces? Hay un albur escondido ahí, ¿eh? Que ella le infla la serpiente y él le besa el sapo. Sí. Me queda totalmente. También de origen claro. Ese albur viene, ¿eh? No fue cosa del doblaje. Sí, no fue cosa, es lo que les decía. Justo eso me quería cortar, que una cosa del doblaje. O sea, y está bonito. O sea, lo que quiero decir es que si tú ves a la persona más allá de su apariencia física, porque no sé cómo decirlo, para ti es... Tú desde el principio nunca aspiraste a la atracción estética. Nosotros que empezamos de feitos y jodidos, tuvimos que pasar primero por la atracción estética y ya después supimos dar el salto a lo que verdaderamente deja de una persona. No sé si me explico. No, sí te entiendo. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? No, sí, lo entiendo. Sí, mira, ya voy a estar de acuerdo con alguien porque aquí hoy la Tato me ha traído, pero... Pa' abajo, bien feo, güey. Sí. Quedaré contigo. Solo porque pienso que Shrek es superior a Madagascar no significa que te traigas nada. Sí, yo sé. Pero cuando dijiste que los Shreksicans, ¿no? Yo sé, güey, son idénticos los Shreksicans, pero sí. Ah, sí, tampoco estoy de acuerdo. Ya ves cómo. No, pero sí. Sí te entiendo en el sentido. Incluso, tal vez tú sí conectas con Fiona en el hecho de que, bueno, hay morras que nadie se nos acerca porque creen que... nadie nos merece o algo por el estilo, y que también hay esa barrera de que algunas personas, su apariencia física, pues privilegiada, por así decirlo, también es una barrera para con los demás, porque dicen, ay, no hay que juntarse con esa, o hay como que, ¿sabes? Como que o opacas a las amigas, o en esa como cultura anterior de las mujeres en las que todas estaban en competencia siempre y así. Uh-huh. Como que tal vez ahí es donde podrías conectar también con Fiona, de día. Y de noche, nada. Pero, amigo,
A mí me pasa el rato. Yo soy una princesa. Me cojo de un ogro. Vete 3 minutos, ya. Tres minutos. A ver, a la esquina ya. Congeladora, 3 minutos, ya. Hazte para allá 3 minutos, ya. Ya salió de cuadro, ya. Estaba ahí. No, no, estaba ahí. Bueno, ven a escuchar. Al baño, como las 5,000. Te van a meter al baño como las 5,000. Ahora, saludos, amigos. Creo que es mucho más divertida la segunda parte. Sí. Pero también el doblaje hace mucho ahí. Sí, pero ya la tercera parte, ya digo, la segunda parte ya está llena de chistes, sí. Ya juega con el mismo universo, entran más personajes. Es donde uno sale de los personajes, gatito, ¿no? El gato con botas, ya es un personaje principal. Sale la hermanastra más fea. Sabe. No, y el toda la historia de la hada madrina es padrísima. Sí, del príncipe. ¡Mira, hada! ¡Hero! Uh-huh. Es muy chistoso. Sí, ya. Y la 3 es una tristeza. No, no está buena. Yo sí, la cuarta ni la vi. Sí, la 3 es muy mala. Sí, y la cuarta ni la vi. Pero la 2, y es que es muy interesante porque funciona casi como sitcom. De repente los sitcoms son tan adictivos porque tú ya conoces el universo y sobre todo conoces la personalidad de los protagonistas. Entonces, cuando llega un nuevo episodio, tú no empiezas de cero. Tú ya traes todo un bagaje de cómo funciona. Entonces, te encariñas. Con Shrek 2, pues ya no nos tienen que explicar nada. Uh-huh. Sí. Eso también es a veces muy motivante para un escritor. Por ejemplo, yo si en este momento pongo que escribir, ¿sí? Ok, está bien, sé que ya lo tengo que explicar. Sí, pero al mismo tiempo es más fácil plantear un universo nuevo como escritor. O sea, porque muchas veces lo sorpresivo y lo atractivo de una película o de una historia es el universo. O sea, en Shrek 1, o sea, como ejemplo, ¿no? Pero hay muchos ejemplos. Shrek 1, lo primero que ves es el pantano, los hábitos de Shrek. Eso ya es sorpresivo, eso ya se te queda memorable, ¿no? En cambio, en el 2 ya tienes el universo planteado. Entonces, también significa otro reto. O sea, como que el universo ya no te va a sorprender, ¿no? Sí, pero ya nada más tienes que conseguirte otra premisa buena, pero también por eso es que casi siempre dicen que las segundas partes no son buenas. Por eso, porque las primeras partes, sí, no, pero las primeras partes siempre son muy redonditas. Uh-huh. O sea, conoces exactamente dónde va a terminar tu conflicto, a dónde va a llegar, haz la presentación de este universo, y las segundas es muy fácil desviarse, y al tratar de entregar más, ya no queda tan redonda como la primera parte. Sí, pero ahí es donde lucen todos los otros personajes que nos perdimos en la primera parte. O sea, donde luce Pinocho, donde luce el muñeco de jengibre, el gato con botas. Todos esos personajes que estaban ahí siendo increíbles, pero que no les dimos tanta atención porque estábamos enterándonos quién es Shrek. Pues entonces en la 2 le dan todos esos chistes y toda esa personalidad de esos personajes. Y pues por eso se vuelve tan cagada. Sí, sí, sí. Y la verdad es que lo supieron hacer muy bien en la segunda parte. En la tercera ya no, de hecho yo me acuerdo muy poquito de la tercera. O sea, es que la tercera sí se pone chido, en la tercera es cuando las princesas van al ataque. Sí, sí. Y entonces está muy cagado que la Bella Durmiente tiene narcolepsia. Pero es que ahí sí ya se convirtió en parodia. Sí. ¿Sabes? Sí. Uh-huh. Ahí, y en ese momento los mismos personajes se convirtieron en parodia de sí mismos. O sea, sí, como que dejan. Es que perdieron la profundidad que tenían y todo eso. Ay, por fin de acuerdo. Y luego ya nada más se convirtió en una película de niños. Ahora vamos a hacer esto, pero de Navidad. Ahora esto, pero de Halloween. Y pues ya, qué hueva. Se desvirtuó. Sí, sí, sí. O sea, ya es lo que digo. Ya no estaba tan redonda como la primera parte. Ahora, insisto, a mí Shrek me pareció muy, muy, muy divertido. Me acuerdo que cuando la vi, o sea, luego dije, órale, cine de referencias, pero ya mainstream, y como a mí me gustaba mucho y yo era muy mamador, dije, ay, no, ya quieren hacer las referencias mainstream, y me acuerdo que me dio un poquito de repelillo, sin embargo, me reí muchísimo, sobre todo con la 2, yo estaba cagado de risa, pero la verdad para mí nunca fue como de lo más,
de lo más impresionante Shrek. Pero acá la veo, o sea, es una película que ha envejecido muy bien en cuanto a la historia. En cuanto a la animación, de repente dices, oye, oh, esa calidad de animación ya la veo en las películas de Barbie, ¿no? ¿No, no les parece de repente? Sí, de repente Shrek ya se mueve como... como robotizado, como que. Sí, 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 o sea... Pero tiene muy bonitas expresiones faciales. No sé si te habías fijado eso. ¿Cómo tanto está enamorada Shrek? O sea, puede ser. No, y cuando sonríe de lado. Cuando sonríe, cuando abre sus ojos. Sí. Cuando está cagando. Dice. Pues es que a mí sí me gusta Shrek. Está bien. Sí. Está bien, ¿no? Estamos de acuerdo. Como hombre, pues. O sea, me he tocado viendo Shrek, ya, la neta. He buscado porno de Shrek. Debe haber, ¿eh? A ver, sin duda alguna. Además, ahorita que dijeron, me pasan ese link, dice Toto. No. Estoy totalmente. Totalmente de acuerdo. Es una película que se disfruta. Que se disfruta en demasía. Lo de la animación, sí, les digo que hay momentos en que yo digo, wow. O sea, ya se empieza a ver viejita. Pero eso no importa, porque mientras la historia siga estando chida, la vamos a poder seguir viendo durante años, ¿no? Yo creo que no pegó tanto en otros países como aquí en México. Sí. O sea, que pasó como Don Gato y así, que el doblaje y la manera en la que se contó, que yo estoy con Ana Julia todas las veces que ha dicho es que el doblaje. Y no sé quién habrá dirigido el doblaje, que es de esos que sí tenían un poquito la como libertad creativa, porque antes... Sí se necesita tener huevos como director de doblaje. Chucho sabrá decirlo mejor. Fue el director de la 2 y de hecho la 2 tuvo muchas adaptaciones porque los traductores fueron Eugenio Derbez y Gus Rodríguez. Ok, justamente ya la tradujeron ellos. Y que, te digo, se necesita que alguien se aviente ese de... No, a ver, aquí vamos a hacer este chiste. Porque pues tú puedes ver en varios, y estoy de acuerdo contigo en esa parte en la que se mueren chistes porque no se toman el tiempo de adaptarlos. Yo he visto cómo se mueren chistes entre la subtitulada, el doblaje, y así como que siempre pasa. Y Shrek, creo que aquí en México fue un putazo porque se hizo muy bien. Ahora, eso. fue un así que un salto... con alto grado de peligrosidad, porque les pudo haber quedado una mamada. La gente pudo haber dicho, ¿qué es esta mamada? O sea, en un pinche Derbez ególatra metiendo sus propias frases. Por eso pienso, yo si lo viera ahorita, ya a mi edad diría, oye, no sé qué pienso éticamente al respecto de esto, pero cuando yo lo vi a mis 12 años, así fue, me mamó. Así fue, así como... Oh. No, y Derbez estaba en Canal 2 a todo lo que daba. O sea, también, también era... Como, ah, qué chido que está. Era como, ay, Televisa. No sé si un adolescente actual entienda algunos chistes que hace que hace el burro, porque son de frases que Derbez usaba en esa época y ahorita ya... Tal vez no funcionan en burros los chistes. Tal vez, probablemente. Sí, no, ay, Dios mío. Y ese pues uno de los reclamos de los creadores de Shrek, ¿no? O sea, que dijeron, pues sí, en su momento funcionó, pero 20 años después... ya no va a funcionar, pendejo. O sea, pero ya crearon una horda de fans que es suficiente para mantenerla viva. Yo creo que fue un volado que se tomaron y les quedó bien, como quedó bien cuando Tintán hizo El Libro de la Selva, cuando el Tata hizo, sobre todo, a Don Gato. Don Gato se sabía que era un producto que no había funcionado y dijeron, pues a ver, ahí sí les dijeron, hagan un desmadre a ver si así entra si y sí. Pero acá Shrek, o sea, sí me parece que fue un riesgo severo. Después el mismo Andrés Bustamante con con mi villano favorito y también en Monsters Inc. Ahí sí son más apegados al guión, pero sí. Pues está Andrés Bustamante y Víctor Trujillo. Creo, o sea, yo no soy enemigo del doblaje siempre y cuando sea para películas animadas. Ahí le veo cierto sentido. En películas de acción real, jamás estoy voy a aceptar que se haga doblaje. Ahí sí me parece que se desvirtuó. Tranquilo, güey, no es para tanto, güey. No es para tanto. Se ve la verga. Los dobladores. No, o sea, sé que hay mucho doblaje, pero yo en lo particular no soy consumidor de productos doblados, salvo que sea en animación. También la era de hielo doblada también es una gran... Ah, y es Jesús Ochoa, ¿no? Sí. Es Jesús Ochoa. Y Carlos Espejel es Sid. Yo en algún momento espero que me inviten a hablar alguna película animada. Órale. ¿Va? O sea, ¿a quién le estás diciendo? Así como que, chido. Sí, güey, te invito este viernes. ¿Qué vas a hacer, güey? Pues no...
Haz tu propio homemade ahí de animación. ¿De animación? Sí. Actuamos una y pues la subimos. Si tenemos una animación, pendejo, que no hemos trabajado el tigrito. También podría ser la que quieras. La que tú digas. No, pues algo más quieran agregar de Shrek, Tatu. No. Ojo. Nada, pues qué chingona. Toda una época marcó una generación y gracias al creador por. Al creador de Shrek, ¿no? Al creador, Dios. Al creador por crear. Creador gracias, creador, por crear el creador de Shrek. Sí, eso. Nada, gracias a los memes que siguen existiendo de Shrek, yo soy mi fan. Yo una vez viajé de la Ciudad de México a Tlayacapan, Morelos, diciendo todos los diálogos de Shrek con mi hermano en un coche. Wow. Entonces okay. La vi demasiadas veces y pues nada, qué chido que me invites a hablar de eso. ¿Nunca has visto a López Obrador comiendo con Shrek, güey? Esas animaciones, güey, que hacen, güey, se maman, güey, se maman. Es que hay un güey que, no que está haciendo así, está ahí comiéndose sus tacos y el Shrek ahí con el peje, güey, te lo juro. Es son la mamada, güey. Sí, ok. No, está bien, o sea, la verdad es que una de las cosas que me llama mucho la atención de Shrek es el poco merchandising que se vendió al respecto. No era una película que tuviera merchandising. Sí, no. Y eso me sacaba mucho pedo porque pues si no tienes, o sea, rara vez alguien tendría un peluche de Shrek, o sea, eran personajes un tanto no tan no empeluchables. Disculpando que estaba Derbez haciendo la, ¿viste lo que hice ahí? No, cámara, en eso cuenta chistes, ya ganamos con eso. Cámara, nos vemos la siguiente semana, se va a poner muy 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 chingón. Vamos a hablar sobre una película que en la particular me fascina, que cada vez hace más ruido y que ya es tiempo de revisitar. Blue Valentine, se me hace que te vienes, ¿eh? Ah, ok, va. Cámara, Blue Valentine, la siguiente. Tú y yo nos vamos. La siguiente semana, nos vamos a la chingada ya. Bueno, ¿quién venía a Blue Valentine? No. A ver, ¿hay que verla? A ver, sí. Ok. Nada más dime, ¿con qué actores? Sí, pues hay con Jim Carrey y... Adam Sandler sale, güey. Adam Sandler, sí. Ryan Gosling, sí. Gracias. Gracias. No se preocupen, no vienen con...